Bienvenidos a este espacio fitness, donde queremos ayudarte a tomar esa decisión de entrenar ya, de decirle sí al deporte y de no envidiar esas mujeres con cuerpos hermosos, sino ser una de ellas. Claudia Aquino es ejemplo de perseverancia, constancia y de que sí se puede. Bienvenida, un gusto, gracias por invitarnos a visitarte en este espacio donde todas salen realmente como sueñan. ¿Cómo estás? La verdad, muchas gracias, encantada de tenerte aquí en este espacio, un espacio donde allá tengo un letrero que dice bienvenidos al lugar donde te verás y te sentirás bien. Entonces para mí es un honor tenerlas y el trabajo que nosotras hacemos aquí, que nosotros hacemos acá como instructores, es justamente eso, ser motivación e inspiración para toda la gente que quiere vivir este estilo de vida que nosotros hacemos acá. Es algo diferente, no se trata solamente de hacer ejercicio por hacer, además ni por vanidad ni por ser fanático de tu cuerpo, sino es estar cuidando la calidad de vida que vas a tener cuando seas mayor. Es un punto muy importante. Bueno, lo que nosotros hacemos en este espacio, acá en el gimnasio, es hacer que las personas que llegan a nosotros adquieran este estilo de vida que nosotros tenemos, porque hacer ejercicio es una necesidad. No solamente tiene que venir a hacer ejercicio porque tiene un evento de aquí a un mes, de aquí a fin de año. Entonces lo que nosotros hacemos es eso, enseñarles, motivarlos a que adquiera este estilo de vida saludable. Claudita, ¿cuántos años ya con esta rutina? Bueno, yo llevo 15 años, siempre hice ejercicio, llevo 15 años haciendo ejercicios de fuerza con peso. Y bueno, yo tengo dos hijos y lo que he hecho con ellos, ellos también son deportistas. Entonces creo yo que la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es que ellos lleven este estilo de vida, porque ayuda a verse bien, como te ves bien, teniendo un buen físico y en el autoestima también, ¿no? Bueno, las personas creen que cuando se ve una persona así como Claudia, saludable, bien dura, con todo bien puesto, de una figura envidiable y con esas curvas y cero rollitos, dicen que puede ser una persona vanidosa. Pero yo quiero hoy que nos presentes y nos mostres el otro lado, Claudia. ¿Qué pasa con aquellas personas que no practican ejercicios? ¿Qué tipo de vejez les espera? La verdad que es bien preocupante, ¿no? Actualmente vemos gente bien joven que es muy sedentaria, con una alimentación muy mala, y lo hemos vivido ahora con la pandemia, gente que ha enfermado, que se ha contagiado por bajas defensas. Entonces es muy necesaria la actividad deportiva, cualquiera sea, puede salir a correr, puede hacer natación, puede hacer bicicleta o venir al gimnasio, es muy necesario para nuestra salud. Es muy importante, cuando nos vemos bien, nos sentimos bien, que tenés cuando haces ejercicio, entonces tu corazón aguanta y resiste, pero una persona sedentaria, a la primera que le está dando un ataque, su corazón bombea y se murió nomás. Así que bueno, ella lo ha dicho todo, esos son los grandes beneficios de hacer ejercicio. Algo importante, Carmen Julia, vos vas a venir, yo te voy a entrenar. Mis entrenamientos son súper intensos, si no tenés ninguna lesión, de aquí te vas a ir bien entrenada, pero si de aquí salís y vos tu alimentación no es la adecuada, equilibrada, tu entrenamiento vas a lograr tener más fuerza, vas a lograr tener resistencia, pero a los objetivos que has venido aquí no vas a poder lograrlo, porque tenés que hacer todo ejercicio, tenés que alimentarte bien y tenés que descansar bien. Para mí eso es lo principal. Bueno, que no se diga más, así lo vamos a hacer. Usted también, no la piense más, se las estoy presentando, Claudia Aquino, una mujer dedicada, disciplinada, que te puede ayudar. Entonces aquí en el gimnasio van a encontrar, yo entreno a mujeres, ahorita tengo muchas mujeres que están muy contentas, que se ven bien, y eso hace el entrenar con peso. Mentalmente tú sales de aquí, sientes tus músculos contraídos y llevas una semana y ya ves que aumentaste glúteo, que tenés los cuádriceps más voluminosos, y eso hace entrenar con peso. Así que usted puede venir, si usted está gordita, no tiene ningún problema, si está flaquita, mujeres de cualquier perfil que quieran mejorar su estilo de vida,
No necesariamente quedar así gruesotes marcado, pero le va a mejorar en su estado de ánimo, se va a ver bien, se va a sentir bien. Bueno, con confianza vengan, aquí la estoy esperando, yo estoy en el turno de la mañana, si usted no puede venir en la mañana puede venir de noche también, así que serán muy bienvenidas, serán bien tratadas y es un lugar donde va a sentirse bien con mucha confianza.